nos falta ese valor y empezamos con mentiras. Si tú quieres tomar una decisión drástica... Lina, tienes toda la razón, te fallé. Al verme con alguien más... La sentí hostil, fuera de lugar, al decir que... Le platicaba todo y yo le decía, me voy a dar de baja. Ahora que Gabriel Soto terminó las grabaciones de la telenovela Mi Camino es a Marte, muchos esperaban el comunicado con el que anunciaría su rompimiento con Irina Baeva, según los rumores que se han venido desde hace varios meses. Sin embargo, ocurrió algo que nos dejó con el ojo cuadrado. Desde hace meses se ha especulado que los famosos terminaron, pero que no han hecho formal su rompimiento por petición de Televisa, la cual no quería que en su ruptura se generaran algunos contratiempos y que al melodrama que protagoniza el actor le fuera mal. De acuerdo con Gabriel Cueva, reportero del programa Fórmula Espectacular, el anuncio se ha retrasado porque Irina Baeva está haciendo todo lo posible por salvar su relación. Y es que en medios de comunicación él mencionó: me cuentan que la Irina está metiéndose como esponja porque le ha pedido a Gabriel ir a terapia. Él dice que ya no quiere nada con ella, pero lo persigue, le ruega, le va a tocar la puerta de su nuevo departamento. E incluso, Gabriel ya le dijo a los de seguridad del edificio donde vive que no le den acceso a la actriz. Además, aseguró que el actor ya le dijo directamente a Irina: entiende que yo ya no quiero estar contigo, no te amo más, no me haces feliz. Sin embargo, parece que esta pareja quiso terminar de una vez por todas con los rumores al reaparecer juntos, lo cual no se veía desde noviembre del año pasado, cuando fueron captados juntos en el aeropuerto de Miami. Irina y Gabriel se tomaron un aparente descanso en Cancún y las hijas del famoso los acompañaron, según una declaración de Geraldine Bazán, expareja del actor. El chef que atendió a Irina y al mexicano en el lujoso yate que pasearon por la Riviera Maya publicó una fotografía de la pareja, que no ha podido llegar al altar a pesar de su compromiso. Por su parte, la actriz de Vino el Amor compartió una historia en la que aparecen ella y su supuesto aún prometido brindando, aunque solo se muestran sus manos. Antes de dichas fotografías, Irina Baeva publicó una imagen en la que todavía luce el anillo de compromiso que le entregó Gabriel Soto hace ya 2 años, poco después de que él se divorció de Geraldine Bazán. Irina y Gabriel han dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, esto debido a que periodistas de espectáculos como Alex Caffi afirman que la pareja efectivamente sí terminó su relación. Sin embargo, ninguno de los actores ha confirmado que su compromiso se haya terminado, y por el contrario, dejaron ver que siguen su noviazgo, algo que tal vez ya quedó comprobado con esta foto en la que se entiende que están juntos de vacaciones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.